Lightmetrics se enmarca dentro de la línea de ciencia digital que llevamos a cabo en Media Lab UGR. En esta línea pretendemos explorar nuevas formas de conocimiento de la sociedad digital, así como también incorporar técnicas de narrativas transmedias o de visualización de datos, como es el caso de Lightmetrics. Lightmetrics lo que permite es acceder a información de una manera más visual y atractiva y además a tiempo real. En relación al proyecto Lightmetrics, hemos de decir que lo que pretendemos desde el Vicerrectorado de Investigación es simplemente preparar una versión digital de las memorias de investigación tradicionales, presentándola en un formato lo suficientemente atractivo para que gente ajena a la universidad, gente que no está acostumbrada a consumir información bibliométrica, estadística y demás, pueda aproximarse a estos indicadores y conocerla de una manera más entretenida el rendimiento y el impacto de la universidad. Por eso nos hemos centrado mucho en presentar sobre todo indicadores bibliométricos que cuentan un poco cuántas publicaciones publica la universidad, en qué áreas científicas somos más activos y el impacto que estamos teniendo. Es interesante porque estamos además incluyendo una serie de métricas que nos permiten además compararnos con otras universidades y además un portal de carácter experimental donde vamos incluyendo otro tipo de informaciones relativas a la universidad. Hemos creado un apartado especial dedicado a jóvenes investigadores donde intentan contarnos un poco qué línea de investigación tienen. También hemos incluido otros productos que teníamos en otras páginas del Vicerrectorado, como puede ser el ranking de Sagai expandido, o incluso también hemos incluido toda la memoria de investigación que hemos ido recopilando, que hemos ido realizando a lo largo de estos años. En relación a los indicadores, Lightmetrics tiene cuatro partes esenciales. La primera es una parte en la que os contamos cómo ve la Universidad de Granada en el año en curso, si se están cumpliendo los objetivos. Hemos establecido cuatro objetivos, uno de producción, otro de impacto y otro de financiación. Y gracias a la plataforma los datos se van refrescando mensualmente y podemos chequear cómo va la universidad y si se están consiguiendo los objetivos que se han marcado. Ahí vais a encontrar datos sobre cuántos artículos se han ido produciendo a lo largo del año en curso y además cuántos proyectos tenemos activos y cuántos proyectos vamos teniendo. Otra parte importante de la plataforma es el apartado dedicado a la producción científica. La producción científica son todos los artículos que han publicado nuestros investigadores en la base de datos de Thomson Reuters y principalmente lo que mostramos es cuánto se producen y qué impacto están teniendo. Y además los presentamos distribuidos por área científica, de manera que podemos ver cuál es la principal especialidad de la Universidad de Granada y en qué área estamos destacando en los últimos años. También hemos incluido un apartado de colaboración científica. Es un apartado donde principalmente lo que nos vamos a encontrar es con qué países colabora la Universidad de Granada a la hora de firmar sus trabajos científicos y con qué instituciones lo está firmando. Por último, uno de los apartados más interesantes es el de comparativo. Hemos creado un módulo que nos permite comparar a la Universidad de Granada con 250 universidades relevantes de todo el mundo, de manera que podamos hacer benchmarking y diversos estudios para ver cuál es nuestro rendimiento en comparación con otra universidad. Una de las principales novedades, creemos, del proyecto de Lightmetrics, no solo la visualización de la información y presentarla de una manera más novedosa, que actualmente no hemos visto ninguna universidad que lo haga de esta manera, que presente sus memorias de una manera tan dinámica o en un formato tan actual, sino que también lo que hemos intentado ha sido fusionar tres bases de datos de la Universidad de Granada, o tres proyectos más bien. Uno, la propia visualización. Dos, todas las bases de datos de indicadores bibliométricos que tenemos en la universidad. Y tres, también coger el proyecto Open Data del portal de transparencia y hacer que interaccionen entre los tres. De manera que cualquier usuario que vaya al portal no solo se va a encontrar la visualización, sino que además, gracias a que todos los datos están disponibles en el portal Open Data, va a poder descargar los ficheros de los cuales se alimentan estos gráficos. De manera un poco que contribuyamos no solo a la reutilización de los datos por las personas que estén interesadas, sino un poco a fomentar la transparencia y un poco también que la gente vea sobre qué datos se construyen los indicadores en la Universidad de Granada. Se suma el proyecto a uno nuevo que iniciamos en estas fechas, con el nombre de Knowmetrics, un proyecto recientemente concedido por la Fundación BBVA y en el que vamos a explorar y evaluar el conocimiento en la sociedad digital.
os invitamos a que sigáis los avances que realicemos en esta línea.